Pues nada, yo creo que empezamos, ¿verdad? Isaac, que es sevillano de nacimiento, pero madrileño de adopción, si no me equivoco, ¿no? Y como ha dicho Iñaki, autor de 5 novelas, relatos, has escrito también un ensayo sobre Kosovo y también eres, bueno, colaborador habitual de diferentes medios, hoy en día de El Diario y anteriormente había sido de Público, ¿no? Y yo creo que tanto en tu obra de ficción como en tu trabajo como opinador o articulista, pues no sé, creo que no me equivocaría si dijese que eres muy fino, muy arriesgado y sobre todo muy, muy lúcido. Al menos así me lo parece a mí, ¿no? Además, eres miembro también del colectivo ¿Qué hacemos? Que es un colectivo entendido como un espacio donde os juntáis para reflexionar y abrir debates, ¿no? Si no me equivoco, y difundir también alternativas a esos problemas que vosotros visualizáis. Y según he leído en la autodefinición de este colectivo, ponen que quiere ser un punto de encuentro para elaborar una agenda propia que se oponga a la agenda oficial de la crisis, ¿no? Me ha parecido muy interesante. Y como bien ha dicho Iñaki, estás aquí para presentar tu última novela, publicada en 6barral, La habitación oscura. Y pues bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Y gracias a todas y a todos por estar esta tarde aquí. Gracias aprovecho para dar las gracias a Donostia Cultura y al Centro Ernest Lluch y a Iñaki en particular y a Mikel Iturria están ahí. Y muchas gracias a ti, Eider, por acompañarme hoy en esta conversación. Bueno, para mí un placer. ¿Habías estado antes en Donosti? Sí, estuve hace 2 años y medio con mi novela anterior, precisamente, presentándola también. Con Arcaiz. Con Arcaiz Cano. Bueno, hemos hecho un brevísimo recorrido por tu carrera y bueno, vemos que te diversificas muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo te sientes tú realmente? ¿Cómo te sientes más cómodo como columnista, como novelista, como activista? No sé si hay alguna línea que separa todas las disciplinas, si no la hay. Hay evidentemente diferencia entre cuando escribo una novela, cuando escribo un artículo, pero digamos que el aliento que está detrás de cualquier cosa que escribo es siempre el mismo, ¿no? O sea, yo creo que es bastante, bastante similar, ¿no? Yo me veo más como un narrador. O sea, creo que aunque especialmente en la novela, ¿no? Que creo que es el formato en el que me siento más cómodo, más que en los cuentos o que en otras formas de narración, pero me veo como un narrador, incluso aunque lo que más escribo últimamente sean artículos y otras colaboraciones en prensa, me veo como un narrador porque digamos que creo en las posibilidades de la narrativa, las posibilidades de reflexión de la narrativa también, ¿no? En el desarrollo de lo que podríamos llamar un pensamiento narrativo, ¿no? Una narración que al mismo tiempo que narra permite reflexionar, permite pensar, ¿no? Eso hace que todo lo que escribo, lo mismo una novela que un artículo, que un cuento, que una participación en un libro colectivo o que el colectivo que hacemos del que hablabas antes, pues responda a intenciones muy, muy similares, ¿no? A una voluntad de a través de la narrativa, a través de la escritura, por un lado, querer entender, querer comprender lo que está ocurriendo, ¿no? Y para mí la narrativa es una forma de pensamiento y es una forma de conocimiento también, ¿no? Yo escribiendo entiendo cosas, ¿no? Escribiendo un artículo muchas veces soy capaz de desarrollar un pensamiento sobre algo de lo que tengo ciertas intuiciones, ¿no? Y escribiendo una novela también aprendo. Y al mismo tiempo, para mí la escritura es una opción una posibilidad de intervención social, ¿no? De intervención política también, ¿no? De intervenir en debates existentes o de proponer debates, ¿no? De escribir, en definitiva, aquí y ahora, ¿no? Quizá tu faceta de columnista haya sido la que más te haya hecho conectar con el público general, ¿o no? Sí, probablemente encuentras más lectores de prensa que lectores de novela, ¿no? Pero yo creo que lo que quienes leen mis columnas, mis artículos, ¿no? Y quienes leen mis novelas, yo creo que lo hacen seguramente desde una complicidad similar, ¿no? Desde compartir una mirada, ¿no? De compartir una forma de interpretar lo que está ocurriendo, de interpretar la realidad. Dice Asier Echeverría, que también es escritor y columnista, que el dardo, hablando de columnistas, ¿no? El dardo siempre acaba por llegar. No sé cómo lo sientes tú, es decir, cuando lanzas un dardo en una columna, ¿has podido comprobar que ese dardo realmente acaba por llegar
o se diluye? Sí, o sea, de hecho, la duda es dónde llega, ¿no? Y hay veces que eres tú mismo el que te pinchas con el dardo al escribir una columna, ¿no? Una columna que se vuelve en tu contra. Pero yo cuando escribo lo que sea, o sea, lo mismo una columna que una novela, que una carta, que un correo electrónico, que un mensaje, lo que sea, yo parto de la convicción, y esto lo hago ya como escritor y como lector, ¿no? De que la escritura tiene consecuencias, ¿no? Lo que uno escribe tiene consecuencias, ¿no? Ya no solo que tú busques que tenga consecuencias, sino que incluso aunque tú no lo busques, aunque no tengas esa intención, en el lector siempre tiene consecuencias, ¿no? Puede ser más o menos, puede clavarse más o menos ese dardo, puede tener más o menos alcance, pero yo creo que siempre provoca algo. Vengamos quizás a tu nueva novela, La habitación oscura, que consiste en un espacio cerrado, ideado por un grupo de amigos, en el que jamás puede entrar la luz, está tapiada en ese sentido, y comenzarán a utilizarla como un juego sexual, transgresor, pero a medida que van haciéndose mayores, adultos, serios, clase media, seguirán volviendo a ella, pero en busca de la oscuridad como remedio a la enfermedad en que se ha convertido su propia realidad. Y yo creo que esta novela es una voz, como bien pone en el faldón de la novela, de una generación engañada, descreída, deprimida, precaria en todos los sentidos, no solamente el económico, sino también, me atrevería a decir, que en el espiritual y en el vital, quizás. Y esta colectividad busca un lugar en el que refugiarse de su yo, de su individualidad, ¿no? O sea, busca la colectividad, la comunidad, para refugiarse de ese yo tan triste que no puede llegar a manejar, ¿no? Es una generación sin asidero, hecha puré, sin ideales, sin nostalgia incluso, diría, y desarmada. No sé, es un tema muy actual de la crisis, ¿no? Como todos los que tú tocas, no se te puede echar en cara que seas un escritor escapista. Bueno, yo decía antes que cuando escribo, escribo para el aquí y ahora, ¿no? Escribo para mis contemporáneos, ¿no? Para que se me lea ahora. No me importa tanto cómo se pueda leer dentro de unos años. O sea, no pienso en ningún tipo de posteridad para mis libros, ¿no? Escribo de lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y quiero interpretar lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y escribir sobre lo que llaman crisis, ¿no? Sobre esto que llaman crisis, yo creo que es lo normal en alguien, en mi caso, que quiere intervenir, como digo, que quiere escribir en su tiempo, ¿no? Yo vengo ya en mis novelas anteriores escribiendo de lo que veo en mi entorno, de lo que veo de conflictivo en mi entorno, ¿no? Pero hoy esa realidad está ahí y se te impone incluso como escritor, ¿no? O sea, a mí realmente lo que me resulta hoy extraño no es escribir una novela, digamos, sobre la crisis, ¿no? Y podríamos discutir mucho qué es una novela sobre la crisis, ¿no? Esa etiqueta que se concede tan fácilmente de novela de la crisis, algunas novelas que van saliendo, ¿no? Pero para mí lo extraño no es escribir hoy una novela sobre lo que nos está pasando, sino lo extraño es lo contrario, ¿no? Lo extraño es que alguien se ponga a escribir y sea capaz de no mirar, de no ver lo que tiene alrededor, ¿no? Toda esa realidad que le está cercando y que le está asediando, ¿no? Entonces yo con mi novela sí me proponía, de alguna manera, mirar a lo que estamos viviendo, ¿no? A lo que nos está ocurriendo, no solo al momento actual, sino a los años precedentes, ¿no? A los 15 años anteriores, ¿no? Ver un poco cuál ha sido el recorrido que hemos llevado, fundamentalmente nuestra generación, pero no solo nuestra generación, ¿no? Ver dónde estábamos hace 15 años, dónde estamos hoy, comprobar que estábamos aquí hace 15 años, ¿no? Que es algo que parece que a veces cuando pensamos en el tiempo pasado, cuando pensamos en los años anteriores a la crisis, parece que nosotros no estábamos aquí, ¿no? Parece que eran otros los que estaban aquí. Y es una forma de ver que nosotros estábamos aquí, ¿no? Y que nosotros también tomamos decisiones entonces y también tuvieron consecuencias nuestras decisiones, ¿no? Y ver cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Y para mí la novela, igual, como decía antes, que la narrativa es una forma de entender, es una forma de conocimiento también, es una forma de intervenir, pues aplicado al momento que estamos viviendo hoy, para mí era lo que pretendía con esta novela, ¿no? O sea, una novela que me permitiera, aunque suene paradójico hablando de la habitación oscura y hablando de oscuridad, pero que me permitiera un poco de luz en un tiempo que estamos viviendo que es bastante, bastante complejo o sobre todo bastante confuso, ¿no? En el que necesitamos también algunas claves de interpretación que yo creo que te las puede dar la narrativa, ¿no? O sea, yo no me interesaba tanto hacer una novela, digamos, de tipo testimonial, una novela de denuncia más convencional en la que habláramos de las consecuencias, de los efectos directos de esto que llaman crisis, ¿no? Que yo creo que eso ya lo está haciendo el periodismo, lo hace el buen periodismo, sino lo que quería era ir un poco más allá y explorar las posibilidades que la narrativa tiene
para, como digo, para interpretar, ¿no? Para ser capaz de entender esa complejidad en la que vivimos. Que en tus manos son muchas, además, las posibilidades que da la narrativa. Ese tipo de escritor que tú mencionas, que tú eres, ¿no? Muchas veces suele estar etiquetado con el adjetivo de político, comprometido, social, de izquierdas. ¿Cómo te sienta? A mí nunca me ha sentado mal, ¿no? O sea, lo que pasa que es cierto que no es lo mismo que hoy te digan escritor político que te lo dijeran hace 10 años, ¿no? Hace 10 años, cuando vivíamos en ese otro país en el que estábamos, aunque no lo recordemos, ¿no? Cuando te decían escritor político era el equivalente a decir un escritor panfletario, un escritor partidista, un escritor que ha sacrificado la parte artística por la parte política, ¿no? O sea, un escritor que digamos que impone lo político, el contenido político ideológico a lo literario, ¿no? Sin embargo, hoy es lo contrario. Hoy de repente se rehabilita la etiqueta de literatura política, ¿no? Y de hecho yo me encuentro con la sorpresa de escritores que publican en estos días novelas que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo, aparentemente, ¿no? O con la realidad más directa, y sin embargo cuando presentan sus libros, en las entrevistas hacen como una especie de interpretaciones para que acabemos leyendo entre líneas que sí que tiene que ver con la realidad, ¿no? O sea, que ellos en realidad están haciendo literatura política, ¿no? Aunque sea una historia que no tenga nada que ver, pero alguna clave tiene siempre, ¿no? De incomunicación, de desconexión, de precariedad vital, de lo que sea. Entonces, a mí nunca me ha pesado la etiqueta, o sea, yo me he reivindicado siempre como un escritor político, o sea, en un sentido... evidentemente no político, de, como decía, de partidista, de panfletario, incluso no tanto de militante como de un sentido ciudadano, ¿no? Yo creo que yo cuando me llamaba escritor político lo decía en el sentido que hoy usamos político cuando hablamos de la repolitización ciudadana, ¿no? Y en ese sentido soy un escritor que como decía antes, asume las consecuencias de lo que escribe, ¿no? O sea, que piensa que todo lo que se escribe tiene consecuencias y que asume esas consecuencias, ¿no? Que es algo en lo que también los escritores tendemos a ser bastante irresponsables, ¿no? A desentendernos de las consecuencias de nuestra escritura, ¿no? Y lo que escribimos siempre tiene consecuencias, ¿no? Yo creo que en la literatura no hay inocencia, ¿no? O sea, siempre hay consecuencias en lo que uno escribe, ¿no? Y cuando yo me planteo mirar a la realidad, como cuando me he planteado en otras novelas mirar al pasado, mirar al franquismo, pues entiendo que eso va a tener consecuencias, ¿no? Que eso va a ser leído por los lectores como una interpretación de su tiempo o del pasado, ¿no? Y asumo esas consecuencias. ¿Eso puede llamarse política? Pues sí, seguramente. No, me refería también al hecho de que los que no escriben de eso, es decir, los que están establecidos o cómodos con lo establecido, no son tildados de escritores políticos, pero sin embargo también pueden serlo, ¿no? No de izquierdas, no sociales. Claro, ese es el viejo debate que siempre tenemos, ¿no? Y de hecho, nosotros en la colección que hacemos, ¿no? En el colectivo que hacemos del que hablaste antes, ¿no? Que es un colectivo de reflexión, pero también es un colectivo editorial, y estamos editando libros, ¿no? Y hemos sacado, aparte de escribir libros sobre análisis y propuestas que tienen que ver con los bancos, con la vivienda, con la educación, con la deuda, con la memoria histórica, con la laicidad, hemos sacado también un libro sobre literatura, ¿no? Que es un libro que se llama ¿Qué hacemos con la literatura? Y el fondo del libro es precisamente esa discusión, ¿no? De si literatura política es solo aquella literatura que de alguna manera impugna, se opone al discurso dominante, ¿no? O si también la que se limita a reproducirlo, la que no se resiste, la que acaba reproduciéndola, por tanto, es también literatura política, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, yo creo que toda literatura... También. Aunque también hay otra distinción ahí interesante, ¿no? Que a veces hacen también, que es la de literatura política o literatura ideologizada o con ideología, ¿no? O sea, podríamos pensar que toda literatura tiene ideología, pero no toda literatura es política, si pensamos lo político en ir un paso más allá, ¿no? En una intención, ¿no? O sea, yo diría más bien eso, que toda literatura tiene ideología, o sea, toda literatura reproduce ideología, ¿no? Si no propone una, como digo, un discurso diferente, un discurso alternativo, acaba reproduciendo ese discurso dominante, pero no toda literatura es política en el sentido de que no toda literatura se plantea esa forma de intervención, ¿no? Lo que no quiere decir que no tenga consecuencias políticas toda esa otra literatura también. Volviendo a La habitación oscura, los personajes huyen de su yo para conformar un nosotros, una colectividad, una comunidad, no sé cómo llamarlo. ¿Tan difícil es ser parte de un nosotros? Y otra pregunta unida a esta. ¿Hacen falta soluciones tan drásticas como una habitación oscura para poder conformar un nosotros? No hace falta en el sentido de que no es la solución, ¿no? O sea, yo creo que no ese es el tipo de colectividad, ¿no? Los personajes de La habitación oscura creen, en algún momento de la novela, piensan que ellos han construido una comunidad, ¿no? Que lo que tienen en La habitación oscura precisamente es una comunidad, un nosotros, un lugar al que pertenecer, ¿no? Un lugar propio, un lugar en el que relacionarse con los suyos, ¿no? Con sus propios códigos, con sus propias claves, ¿no?
Y sin embargo no es eso, o sea, yo creo que la habitación oscura es todo lo contrario de una comunidad, ¿no? Es todo lo contrario del tipo de comunidad que necesitamos al menos, ¿no? Es lo contrario del individualismo, no es el anonimato, que es lo que ellos tienen en la habitación oscura, ¿no? Sino que podría ser esa fuerza colectiva, ¿no? Y eso no está en la habitación oscura, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos hoy no son habitaciones oscuras, sino es todo lo contrario. O sea, no necesitamos estar a ciegas con quienes no conocemos, con quienes diluyen su identidad, sino vernos la cara y hablarnos, ¿no? Y no necesitamos el silencio que hay dentro de la habitación oscura, sino lo que necesitamos es hablar, ¿no? Lo que necesitamos es luz de día, más bien. Bueno, la novela está escrita... Bueno, para mí uno de los puntos fuertes o claves de la novela es que está escrita en primera persona del plural, ¿no? El nosotros, que a veces también es nosotras. Uh-huh. Me parece dificilísimo ese ejercicio. No sé si podrías contarnos algo en torno a ello. ¿Cómo lo has hecho? ¿Referencias? Uh-huh. ¿Dificultades? Sí, ¿qué te ha pasado? La novela está escrita en una primera persona del plural, que además es de género indefinido, ¿no? Que a veces es masculino y a veces es femenina, ¿no? A veces es nosotros y otras veces es nosotras, ¿no? Y es una voz que habla por todos los personajes, ¿no? O sea, que habla por la propia habitación, que envuelve al lector también para que el lector en algunos momentos pueda hacer suya también esa voz, ¿no? Y para mí fue la principal dificultad de la novela, pero también yo creo que es su principal valor, ¿no? Uh-huh. Lo que le puede dar eficacia a la narración, ¿no? Y para mí es algo que cuando escribo siempre, las decisiones formales, las decisiones estéticas, siempre en mi caso están regidas por ese principio, que es la eficacia, ¿no? O sea, que lo que tú cuentas sea realmente uh-huh. eficaz, ¿no? Lo consiga. Pero me costó encontrar esa voz, ¿no? O sea, yo probé otras posibilidades, ¿no? O sea, yo comencé esta novela escribiendo en primera persona singular, ¿no? De uno de los personajes que contaba la historia de Habitación Oscura, pero no funcionaba, ¿no? Probé una tercera persona más clásica, ¿no? O sea, un narrador externo que cuenta lo que ocurre en la Habitación Oscura, y tampoco conseguía esa eficacia, ¿no? Uh-huh. Que buscaba, ¿no? Y al final encontré esa voz que es fundamental, o sea, cuando tú puedes tener una muy buena historia, muy buenos personajes, muy buenas intenciones, pero si no tienes una voz narrativa, una voz que cuente, desde dónde uh-huh. cuente además, no tienes nada, ¿no? No puedes levantar un libro. Y a mí lo que me costó realmente fue encontrar esa voz, ¿no? Pero una vez que la encontré, el libro fue mucho más fácil, mucho más fluido también. Uh-huh. ¿No? ¿Tuviste alguna referencia de algún...? No sé. En cuanto a ese tipo de primera persona plural, no. O sea, no lo he tomado como referencia. Uh-huh. Además, en tus novelas, no eres autor de una novela de un solo personaje, ¿no? Sueles utilizar diferentes puntos de vista, sueles hacer las corales, colectivas. Sois pocos los que escribís así. ¿Lo personal no es político? Sí, sí, sí es político. Y de hecho, yo creo que si hoy queremos hacer novela de la crisis, ¿no? Por llamarla así, pues hay que hacer también novela escrita desde la subjetividad del escritor, que también está siendo parte de esa crisis, ¿no? Y está siendo afectada por la crisis, ¿no? Pero yo creo que el problema es que durante muchos años, durante las últimas décadas, ¿no? La literatura que podemos llamar la literatura de la democracia española, ¿no? La literatura que se ha hecho en español, ha sido una literatura del yo, fundamentalmente, ¿no? Una literatura que se refugiaba en esa subjetividad absoluta, en ese intimismo, ¿no? En esa literatura cada vez más autorreferencial, cada vez más circular, cada vez más encerrada en sí misma, en la cual ya en el último escalón el protagonista del libro era el propio novelista, que lo que nos contaba era cómo escribía la novela, ¿no? Entonces, se ha ido envolviendo cada vez más esa literatura, ¿no? Pero al volverse autorreferencial lo que ha ido perdiendo todos esos referentes externos, ¿no? Y yo creo que ese enroscarse era una forma de dar la espalda a esa realidad, ¿no? A esa realidad conflictiva que seguía existiendo, ¿no? Entonces, frente a eso, yo lo que me interesa es proponer que, o sea, lo que intento es que la literatura haga algo que sí que ha hecho siempre, ¿no? Que era construir trama colectiva también, ¿no? O sea, nos hemos quedado en todos estos años construyendo trama individual, ¿no? Una trama individual muy muy poderosa, pero que era de uso individual, como digo, para el lector, ¿no? Y lo que intento también con la literatura, con mis novelas, es eso, es construir también esa trama colectiva, ¿no? El que las novelas sirvan también para lo que ha servido la literatura durante mucho tiempo, ¿no? O sea, para ponernos en conexión con el resto de la humanidad, o sea, con el resto de los nuestros, ¿no? Uh-huh. Otra cosa curiosa es que los personajes de la habitación oscura trabajan y se preocupan por mantener su trabajo, por llegar a fin de mes. Vale. Los que no trabajan se preocupan por buscar un trabajo, los que trabajan por mantenerlo.
Es curioso que eso sea curioso, ¿no? Sí. Que los personajes trabajen en tu novela. Sí, porque es cierto que durante muchos años parece que las novelas, al menos las novelas que se publicaban en España, las novelas en español, de autor español, no trabajaban apenas los personajes, ¿no? A mí eso ya me... fue motivo de reflexión para mí en mi anterior novela, ¿no? En La mano invisible, que era una novela sobre el mundo del trabajo, sobre realmente una novela de... en la que lo único que pasa es que los personajes trabajan y no hacen otra cosa que trabajar durante toda la novela, ¿no? Pero era una forma de, como digo, de abrir esa reflexión de por qué el trabajo está fuera de la novela, ¿no? Porque el trabajo no es materia narrativa, ¿no? Porque hay tan pocos personajes en la literatura contemporánea que trabajen, ¿no? Porque hay tan poca presencia de algo que para nosotros es central en nuestra vida, tanto cuando tienes trabajo como cuando no tienes, ¿no? Con todos los problemas derivados, ¿no? Entonces, ese no lugar del trabajo, para mí, forma parte del mismo problema mucho más amplio que tiene la literatura en la España democrática o que tiene la cultura en la España democrática, ¿no? Seguramente la literatura más que otras formas de creación, ¿no? Yo no diría lo mismo del teatro, por ejemplo, ¿no? Que el teatro yo creo que sí que ha tenido mucha más relación con la realidad más conflictiva, ¿no? Tal vez en las artes plásticas también ha habido ahí artistas interesantes, pero en la literatura yo creo que sí que ha habido una desconexión con la realidad importante. Y se ha visto sobre todo en las realidades, como digo, más conflictivas. Y el trabajo es una de ellas, ¿no? Pero no la única, ¿no? Entonces, en todos esos, como digo, elementos más conflictivos de la realidad que estaban ahí, la literatura no miraba a ellos, ¿no? O sea, la literatura, como digo, se enroscaba. Y en ese enroscarse, en ese volverse autorreferencial, pues una de las consecuencias era que no había personajes trabajadores como somos la mayoría, ¿no? O sea, que lo que había era normalmente personajes que tenían... ocupaciones intelectuales, creativas, siempre muy interesantes, ¿no? O el propio novelista, o algún tipo de artista, de cineasta, de periodistas, que siempre en las novelas también son mucho más interesantes de lo que son los periodistas de la realidad, ¿no? Investigadores. Y sin embargo, yo echaba de menos eso, ¿no? Esa presencia del trabajo, ¿no? De lo laboral, ¿no? Que no es solo hablar de los trabajadores, de cómo trabajan, sino de lo que el trabajo supone en nuestras vidas hoy, ¿no? Entonces, eso en esta novela también ocurre, claro, los personajes son. Son personajes que viven en el mundo, que trabajan, que tienen las mismas preocupaciones. Ahora que has mencionado lo de los periodistas, me he acordado que alguien llamaba a esto de que no apareciesen los personajes trabajando en las novelas el síndrome de Tintín, porque parece ser que en los álbumes de Tintín casi nunca se le ve trabajando, ¿no? Además era periodista, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho cuando aparece un periodista en una novela nunca es para reflejar una realidad que conocemos todos los que hemos trabajado en periodismo o tenemos amigos periodistas, ¿no? Sino siempre es un periodista... Un Tintín, ¿no? Un periodista intrépido, ¿no? Un periodista investigador. Y otra cuestión que antes has soltado el hilo, a pesar de que esta novela pues versa en torno a la más cruda realidad, no podríamos enmarcarla en el amplísimo saco que es el realismo. Me parece, no sé, paradójico que para incidir en la realidad utilices un género que no sea el realista. No sé si podrías contarnos algo sobre esto. Sí, o sea, no es seguramente formalmente un realismo convencional, ¿no? Pero yo creo que sí que es una forma de realismo, ¿no? Yo diría que es una forma, una evolución del realismo, ¿no? Del realismo tal como se entendía antes, ¿no? Porque con el tema del realismo literario hay yo creo que un malentendido, ¿no? Hay un cierto malentendido, que solemos confundir lo formal con el contenido, ¿no? Si lo tomamos así, nos damos cuenta que la literatura que se ha publicado en España, en español, en los últimos 30, 40 años, en los años de la democracia, ha sido una literatura que mayoritariamente era formalmente realista. Es decir, el tipo de escritura que se hacía era una literatura que formalmente podíamos enmarcar en el realismo más convencional, ¿no? Y sin embargo era un realismo desconectado de la realidad, ¿no? O sea, era un realismo sin realidad, aunque no tenía conexión con esas realidades más conflictivas, pero eso genera, como digo, un malentendido en los lectores, ¿no? Que toman una novela realista como un espejo de la realidad, como una interpretación de la realidad, cuando sin embargo queda mucho fuera de ese espejo, ¿no? Queda buena parte de la realidad. Entonces, en mi caso, yo sí considero mis novelas realistas en el sentido de que hay un afán por interpretar, por mirar, por indagar en esa realidad, ¿no? Pero formalmente lo hago seguramente con otras herramientas, ¿no? Intento buscar otras formas de escritura para no quedarme en ese realismo, como digo, más convencional, que acaba cayendo en lo testimonial, ¿no? En mirar simplemente la superficie, en mirar los efectos más visibles, ¿no? Y yo intento otra cosa, eso, con la literatura, ¿no? Intento, o sea, las decisiones formales, estéticas que tomo, buscan otra cosa, buscan mirar desde otro lado, ¿no? Buscan mirar desde,
desde laterales, ¿no? Mirar desde puntos donde no solemos mirar habitualmente, ¿no? Mirar con extrañeza, porque solemos también normalizar, solemos naturalizar la realidad, ¿no? Y mirar con extrañeza también, porque yo creo que la realidad no tiene nada de natural, ¿no? Es algo bastante extraño, ¿no? Entonces, eso, ponerlo en conexión con el realismo, tal como lo entendíamos tradicionalmente, yo recuerdo hace unos años que compartí un acto, una mesa con uno de los escritores considerado uno de los principales representantes del realismo social que se escribía en España en los años 50 o 60, ¿no? Que era Antonio Ferres, que es uno de los autores, como digo, del movimiento de lo que fue el realismo social que se opuso a la literatura mayoritaria del franquismo y que fue muy maltratada por la crítica y fue marginada prácticamente de la historia de la literatura, ¿no? Y Antonio Ferres, que como otros escritores de entonces, ¿no? como López Pachecos, por ejemplo, escribió un tipo de realismo social, de realismo, como digo, clásico, y él me decía que él, leyendo mis novelas, pensaba que este era lo que habrían escrito los autores de aquel realismo si les hubieran dejado evolucionar, madurar, uh-huh. crecer, ir incorporando otras formas uh-huh. también, ¿no? Entonces decía que a ellos les habían cortado de un tajo, les habían impedido seguir, porque el realismo fue muy maltratado, aquel tipo de realismo social, ¿no? De realismo con contenido político, fue muy maltratado, lo que hizo que buena parte de sus autores pues se desvincularan de ese realismo, ¿no? Incluso se fueran al otro extremo y se fueran a probar con el experimentalismo literario, ¿no? Y él decía que si a ese realismo social, político, que podíamos tener todos los defectos que le podamos poner, que aunque yo pienso que muchas de aquellas novelas se pueden leer todavía hoy con interés, ¿no? Pero si a ese realismo le hubieran dejado crecer, uh-huh. evolucionar, tener otra generación de autores detrás, pues habría acabado convirtiéndose en el tipo de realismo que yo hago, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí eso era evidentemente un halago, ¿no? Viniendo uh-huh. de alguien como Antonio Ferres, ¿no? Pero sí creo que esa es mi vinculación a esa tradición de realismo, ¿no? Uh-huh. Qué interesante. O sea, que sería una especie de post-realismo social, ¿o no lo has etiquetado? No, no lo he etiquetado. Bueno, deberías. Belén Gopegui, en el ensayo Un disparo en mitad de un concierto, que por cierto creo que va a estar el mes que viene, ¿no? Belén Gopegui, en marzo, ¿no? Marzo viene aquí, ¿no? Bueno, habla en este ensayo del problema de la verosimilitud en novelas en las que los personajes, por decirlo de manera sencilla y mal seguramente, pero son de izquierdas, uh-huh. es decir, rebeldes, no están conformes con el sistema. Lo quieren, le quieren dar la vuelta, revolucionarios. En ese tipo de novelas debe ser muy difícil lograr la verosimilitud. ¿Por qué? Porque la verosimilitud pertenece a los dueños de esa verosimilitud, que son los que están integrados en el sistema y los que no son ni rebeldes, sí. ni disconformes, ni revolucionarios, ¿no? ¿Te has encontrado tú con el mismo problema al escribir tus libros, con el problema de la verosimilitud a la hora de construir tus personajes que son rebeldes sí. de alguna manera? Sí, sí, evidentemente uh-huh. sí. O sea, yo estoy de acuerdo con Belén que la verosimilitud es un problema político también, ¿no? Uh-huh. Como ella dice, quiénes son los dueños de la verosimilitud, quiénes se han apropiado de la verosimilitud y cómo nosotros deberíamos reapropiarnos también de la verosimilitud, ¿no? Y fijar otras uh-huh. otras formas de verosimilitud. Pero es cierto, o sea, y a mí me ha pasado en varios momentos, y me ha pasado con esta novela también, ¿no? Cuando uno decide colocar a una serie de personajes que parece que están sometidos a esa tiranía de la verosimilitud, ¿no? De cómo deben comportarse, ¿no? Ella habla sobre todo de los personajes, como dices, de izquierda, revolucionarios, uh-huh. ¿no? Que parece que siempre tienen que ser antipáticos y tienen que acabar siempre también traicionando uh-huh. o traicionando a otros y no traicionados, ¿no? Pero esa tiranía de la verosimilitud se da en todo tipo de personajes, se da también en... Yo pienso muy a menudo, por ejemplo, hoy cuando estamos todo el día hablando de corrupción, ¿no? Los corruptos, por ejemplo, se protegen también con la verosimilitud, en ficción me refiero, ¿no? Uh-huh. O sea, tú intentas escribir una novela sobre cualquiera de los personajes corruptos que nos rodean, una novela en la que te limites a contar lo que ya sabemos que ha ocurrido, uh-huh. que está además, que te limites a hacer literatura de un sumario judicial, ¿no? Uh-huh. Con lo que hacen, con lo que dicen, con tal, y resultaría inverosímil, ¿no? O sea, yo hay muchas situaciones, yeah. muchas conversaciones que hemos oído grabadas a corruptos, que si tú las metieras en una novela te dirían que eso es inverosímil, ¿no? Que te ha salido uh-huh. grotesco, ¿no? Que eso uh-huh. es una tal. Y yo creo que es una forma de protección también, ¿no? La verosimilitud o la inverosimilitud. O sea, es una forma también, como digo, de quedarse, de privatizar la verosimilitud también. Uh-huh. Lo único que cuando construyes un personaje corrupto, ya de por sí es un personaje negativo. El problema sí. es más cuando quieres construir un personaje
digamos, revolucionario, de izquierdas, comprometido, positivo. Ahí está el problema, ¿no? Claro. Es lo que señalaba Gopegui en este... Claro, pero esa verosimilitud se ha construido a fuerza de novelas en las que los personajes eran así, evidentemente, ¿no? En las que los personajes pues terminaban, pues eso, implicados en todo tipo de traiciones y que eran además esos personajes siempre sospechosos, ¿no? En Nosotros, de La habitación oscura, que es ese narrador tan asombroso, ¿no?, que va desgranando la realidad como si de un noticiario se tratase, como si fuese un noticiario el que estuviese de fondo, en un momento dado decide pasar a la acción colectiva, me refiero. La habitación oscura previamente había sido un espacio para el sexo, para el juego, para, como tú has dicho, el anonimato. Posteriormente se va convirtiendo en un lugar para el llanto, para la protección, para el refugio, pero no quiero desvelar mucho más acerca de la novela. Hacia el final, La habitación oscura se va convirtiendo en un lugar para la conspiración. Y bueno, entre ese colectivo se intentan llevar a cabo acciones colectivas y se llevan a cabo acciones colectivas. Es en ese preciso instante en el que se desmembra en Nosotros. ¿Es imposible hacer algo juntos o...? Yo es que creo, o sea, haciendo esa lectura de la novela, yo creo que ese no es el tipo de acción colectiva que necesitamos, ¿no? O sea, lo que ellos intentan, igual que decía antes que la habitación oscura no es el tipo de comunidad que necesitamos, aunque en algunos momentos leyendo la novela uno pueda desear una habitación oscura, ¿no?, y pueda desear un refugio como ese y un lugar donde relacionarse de otra manera, pero no es el tipo de comunidad que necesitamos. Pues al mismo tiempo pienso que el tipo de acción colectiva que necesitamos no es tampoco el que hay en la novela, ¿no? Digo, sin desvelar mucho, en realidad lo que hacen en la novela los que deciden pasar al ataque, ¿no?, los que deciden que no debemos seguir replegándonos y defendiendo lo que nos queda, sino que hay que pasar al ataque, lo que deciden es más bien un tipo de acción de lo que podemos llamar lobos solitarios, ¿no? De un pequeño grupo que decide sin poner en relación su acción con otra gente que está trabajando, luchando, elaborando. Ellos deciden atacar por su cuenta, ¿no? Y eso yo creo que no es el tipo de acción colectiva que necesitamos y que en este sentido no sé si tiene que ver con la verosimilitud o la inverosimilitud, ¿no? Pero las consecuencias que tienen ese tipo de acciones al final siempre es mayor represión, mayor criminalización, ¿no? Yo creo que el tipo de acción colectiva que necesitamos hoy es otra, ¿no? Está fuera de la habitación oscura, pero está también fuera de ese tipo de acciones que golpean en un momento dado, pero que no consiguen tampoco avanzar y no consiguen tampoco crear mucho más colectividad. Entonces esta es una novela que sobre todo frente a novelas mías anteriores no ofrece seguramente respuestas, no ofrece conclusiones claras, ¿no?, de la que uno no sale, en la que uno no asiente cuando lee, ¿no?, pensando lo que puede hacer. Pero sí creo que propone en negativo, ¿no? O sea, sí creo que propone lo que no tenemos que hacer, ¿no? Entonces, de la misma forma que yo creo que no podemos seguir como los personajes de La habitación oscura, que están de alguna manera politizados, que participan en manifestaciones, que han estado en el 15M, que alguna vez han ido a parar un desahucio, pero que siguen refugiados en La habitación oscura y que siguen teniendo un tipo de protesta intermitente, discontinua, ¿no?, en la que tampoco hay un cambio de mentalidad real. De la misma forma que creo que eso no es lo que necesitamos hoy, tampoco estoy en el otro lado. O sea, tampoco creo que lo que necesitemos sea ese tipo de acción un poco temeraria, ¿no?, que deciden algunos de los personajes de La habitación oscura. De hecho, la novela no tiene un final, digamos, feliz, es más bien amargo, ¿no? ¿Ves posible una novela política, social, comprometida, llámala como quieras, con final feliz? Pues la verdad es que el que La habitación oscura termine de esa manera, ¿no?, que sea una novela que al final deje un pozo amargo, ¿no?, y que termine de esa forma tan, tan desoladora, es coherente con mi estado de ánimo cuando yo escribí esta novela, ¿no? No sé si ahora me habré salido con otro final, me habré salido más optimista, ¿no?, más positivo, pero cuando yo escribí la novela hace ya año y pico, yo realmente mi mirada a lo que estaba ocurriendo, a nuestras posibilidades, a nuestra respuesta a lo que estamos haciendo, era bastante negativa y bastante pesimista, ¿no? Entonces, perdón. Para mí no era tanto un problema, como digo, de verosimilitud, sino de convicción, ¿no? O sea, yo soy en esto un poco bipolar, ¿no? Yo tengo días optimistas, días pesimistas, tengo días en que creo que sí se puede, ¿no? Y tengo días en que pienso que
que no conseguimos nada, ¿no? Que no podemos, ¿no? Entonces, en la novela tuve muchas dudas de cómo terminar, ¿no? Si realmente quería abrir una ventana al final, ¿no? Quería que entrara algo de luz, ¿no? Quería dar a los lectores una un mensaje positivo, ¿no? Que fueran capaces de construir esa acción colectiva, pero la verdad es que fui incapaz, ¿no? O sea, estuve barajando varios finales, pero fui incapaz, o sea, no me sentía realmente con la esperanza o con el optimismo necesario, ¿no? A lo mejor hoy empiezo a ver las cosas un poquito más claras que hace, como digo, cuando escribí la novela. Uh-huh. Antes lo has mencionado y con esta respuesta, bueno, me das la opción de que aúne ambas cosas. El último gran movimiento en el Estado español fue el llamado 15M. No sé cómo lo viviste, qué pozo te ha dejado, qué piensas de él. Desde aquí yo tuve la impresión, ¿no?, que el gobierno dejó que se muriese, ¿no? Y no sé, ¿ves posible algún otro movimiento que vaya más allá de la mera protesta? Son muchas preguntas. Yo creo que el 15M, cuando lo analizamos, y a veces la misma persona que lo analiza, unas veces lo ve como mucho y otras veces como muy poco, ¿no? Uh-huh. Hay veces que pensamos el 15M en términos de algo efímero, de algo que fue como un estallido, pero que luego se fue disolviendo, ¿no? Y hay veces que lo vemos como lo contrario, ¿no? Como el mayor momento de repolitización ciudadana desde hace muchos años, ¿no? El mayor movimiento ciudadano, ¿no? Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, que tampoco hay que magnificarlo ni tampoco menospreciarlo, ¿no? Pero sí es cierto que el 15M creó, o del 15M surgió una forma de, una actitud, ¿no? Un estado de ánimo que es el que se etiquetó de indignado, ¿no? A partir del libro aquel de Indignaos, ¿no? Pero la indignación no nos ha permitido ir mucho más lejos, ¿no? La indignación se queda en un estado de ánimo, como digo, que te da para esa protesta intermitente de la que hablaba antes, ¿no? Para esa protesta discontinua, que es la que tienen los personajes de la novela. Y yo creo que ahora mismo el futuro no es de los indignados, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar a otras formas de protesta, ¿no? Y para mí ahora mismo mucho más interesante que el 15M es lo que viene haciendo la plataforma de afectados por la hipoteca, uh-huh, ¿no? La PA. Yo creo que la PA sí es la que está marcando, uh-huh, el camino a seguir, ¿no? O sea, yo creo que sí que está marcando. Y lo que hace la PA no se llama indignación, se llama desobediencia civil, uh-huh, ¿no? Que es un escalón superior, ¿no? Es, uh-huh, otro momento, ¿no? Y yo creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de desobedientes, no de indignados, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que en España, en la política española, la sociedad española, la desobediencia civil ha tenido siempre muy mala prensa, ¿no? Y ha sido muy criminalizada también, ¿no? Y eso es algo que hablaba hace poco con un dibujante, con Manuel Fondevila, que es un dibujante, uh-huh, también que publica en el diario y en El Jueves y en otros sitios. Y él ha publicado hace poco un libro que aprovecho para recomendaros, que se llama No os indignéis tanto, ¿no? Que habla precisamente de eso, habla de cómo ya vale de indignarnos, ¿no? Qué quiere decir estar indignado, o sea, cuando puedes oír a cualquiera cualquiera puede decir estoy indignado, ¿no? Lo mismo lo puede decir alguien del Comité Nacional del Partido Popular que un banquero, uh-huh, puede decir estoy, uh-huh, indignado, o sea, no quiere decir nada, ¿no? Y entonces él apuesta por la desobediencia civil, ¿no? Y hablando con él hablamos precisamente de cómo cómo la desobediencia civil ha sido perseguida y marginada en España durante tanto tiempo, ¿no? En comparación con otros países donde se acepta que los momentos de desobediencia civil han supuesto una ruptura que luego, a partir de esa ruptura, que ha sido siempre polémica, que muchas veces ha sido violenta también, pues ha permitido ensanchar los cauces, ¿no? Ensanchar los, uh-huh, cauces de la democracia, de la libertad de expresión, pero siempre a partir de un momento de desobediencia civil, ¿no? O sea, como la desobediencia civil es la que permite, en un momento dado, romper, ¿no? Romper y ensanchar. Uh-huh. Y cómo pasado el tiempo, en todos esos países, pasado el tiempo, los desobedientes que en su día fueron perseguidos y criminalizados, acaban convirtiéndose en héroes civiles, ¿no? En personajes, uh-huh, que se incorporan a la historia, que dan nombre a calles, a colegios, uh-huh, que se celebra su día, ¿no? Después desde Rosa Parks en Estados Unidos a otros desobedientes que se opusieron a leyes injustas o a discriminaciones, ¿no? Y sin embargo en España no, o sea, en España no solo castigamos a los desobedientes, sino que los olvidamos, ¿no? Y que no tenemos ningún tipo de reparación posterior para los desobedientes, uh-huh, incluso cuando han servido, como él dice, para ensanchar los, uh-huh, cauces, ¿no? O sea, yo creo que debemos buena parte de nuestros avances sociales a gente que fue desobediente en un momento dado, a gente que desobedeció, y sin embargo luego los hemos olvidado, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, del movimiento insumiso, ¿no? De la insumisión, ¿no? La insumisión en su momento fue muy castigada, muy criminalizada, muy perseguida, pero luego ha sido también muy menospreciada, muy olvidada, ¿no? Cuando, uh-huh, en otros países, pues como digo, a los desobedientes se les considera luego como personajes estimados, ¿no? Uh-huh.
Y has mencionado la democracia, ¿no? Y también resulta paradójico, ¿no? Una democracia en la que el pueblo llano no sabe qué hacer para gobernarse a sí mismo, no tiene armas, es decir, no sabe cómo hacer para ejercer, eso es la democracia, ¿no? ¿Qué pasa en España? Pues en España pasa esta democracia, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? O sea, realmente una democracia como la española, ¿no? Que se construyó de la manera que todos sabemos, ¿no? De la transición, sin una ruptura con el pasado, que se construyó sobre la impunidad, ¿no? Que yo creo que esa es la palabra que mejor define a la España democrática, ¿no? La España después de la transición, la impunidad, ¿no? La impunidad en todos los sentidos y aplicada a todos los ámbitos, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, pensamos que tenemos un problema de corrupción y no tenemos un problema de corrupción, tenemos un problema de impunidad, ¿no? En otros países también hay corrupción, pero los corruptos son castigados, ¿no? Son perseguidos, son apartados, ¿no? Aquí no, aquí lo que hay es impunidad y es porque esta democracia se levantó sobre un pacto de impunidad con el pasado inmediato, de impunidad con el régimen anterior, y esa impunidad está, como digo, en el ADN de la democracia y es su pecado original, yo creo, la impunidad, ¿no? Eso, digamos que presiona sobre la democracia, ¿no? Y lo que provoca, o sea, lo que produce es una democracia limitada, una democracia de cauces estrechos, ¿no? Una democracia en la que volviendo al discurso que decía antes de Manuel Fontdevila de la desobediencia como una forma de ruptura que ensancha los cauces, una democracia que marcó unos cauces muy, muy rígidos, ¿no? De los que cuesta salir muchas veces, ¿no? Que marcó una serie de líneas rojas que siguen pareciendo inamovibles años después, ¿no? Una democracia que además ha ido señalando a enemigos, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Ha ido señalando a los enemigos de la democracia, ¿no? Volviendo a tu novela, me ha llamado también muchísimo la atención la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la narrativa, ¿no? No sé, estructuras narrativas basadas en las nuevas tecnologías, voces literarias inspiradas en la tecnología. Me ha parecido un triple salto mortal de estilo, no sé cómo lo has hecho, qué quebraderos de cabeza te ha traído. Cuéntanos algo acerca de esto. Sí, más que la tecnología, yo creo que en la escritura de la novela lo que hay mucha presencia es de lo visual, ¿no? De lo audiovisual incluso, ¿no? Hay muchas imágenes, ¿no? O sea, para mí la idea de la habitación oscura era un lugar en el que estás a oscuras, pero se enciende un proyector, ¿no? Se enciende un proyector en el que vas viendo, ¿no? En el que ves imágenes, en el que ves esas imágenes que se aceleran, que unas veces se congelan, ¿no? Que van hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y eso hace que la habitación oscura se convierta también en una máquina del tiempo, ¿no? En un lugar en el que entras y el tiempo acaba siendo parte de la narración también, ¿no? Y puedes volver atrás y ver dónde estábamos hace 15 años o puedes mirar hacia adelante al futuro, ¿no? Entonces, luego hay otra presencia de la... Esto es en lo formal, ¿no? En la escritura. Pero luego hay otra presencia de la tecnología en la novela que tiene que ver con lo temático, ¿no? Con esas tecnologías de control, esas tecnologías de vigilancia, ¿no? Con el uso que hoy se hace de la tecnología, como digo, como vigilancia, como control, como espionaje, ¿no? En el caso de mi novela, llevado a un terreno del que hablamos menos, ¿no? Que es el terreno laboral, ¿no? Porque... En la novela se habla de espionaje tecnológico, ¿no? De cómo los ordenadores, internet, las redes sociales, los teléfonos móviles pueden servir para controlarnos, para vigilarnos, pero no hablo de lo que ya sabemos, o sea, no hablo del uso que hacen los estados, las agencias de espionaje o los delincuentes informáticos, sino de un terreno en el que se está utilizando cada vez más y, sin embargo, no debatimos sobre ello, ¿no? Que es el mundo del trabajo, es el mundo de la empresa, ¿no? O sea, a poco que investigas te das cuenta de cómo cada vez más empresas están utilizando la misma tecnología que usan en algunos casos los gobiernos o que usan los detectives o que usan los delincuentes informáticos, pues están utilizando esa tecnología para controlar a sus trabajadores, ¿no? Para vigilar a sus trabajadores o para que se sientan vigilados, ¿no? Y ese es otro de los debates que intenta abrir la novela también, ¿no? Un poco el poner una luz roja, ¿no? De advertencia sobre que esto está ocurriendo ya, ¿no? Aunque no hablemos sobre ello, aunque no debatamos. Otra de las sensaciones que he tenido durante la lectura de la novela ha sido que es una novela muy sexual, que el sexo está latente durante las 250 páginas, y a veces también patente, en más de una ocasión. No sé si lo has buscado, te ha salido así, ha sido una sensación mía. Sí, es una novela que tiene mucho contenido sexual, pero con varias intenciones, ¿no? O sea, inicialmente hay
la intención de jugar con las expectativas del lector, ¿no? O sea, cuando uno llega a un libro, va siempre con unas expectativas, ¿no? Y empieza a leer y está leyendo según todo lo que ha leído antes también, ¿no? No lee nunca en blanco, ¿no? No empiezas a leer nunca de forma inocente. Y tú las expectativas del lector puedes respetarlas y darlas por buenas, o puedes traicionarlas también, ¿no? Yo en ese caso quería jugar con esas expectativas del lector cuando uno empieza a leer una novela en la que de lo que te está hablando es de una habitación oscura donde un grupo de personajes se meten a tener sexo y tal, ¿no? Pues esperas un tipo de novela, ¿no? Que luego se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Entonces, inicialmente aparece el sexo para situar al lector, ¿no? Para, por decirlo coloquial, para calentar al lector y luego enfriarlo, ¿no? Luego lanzarle un cubo de agua, ¿no? Pero luego también el sexo está por otros motivos, ¿no? Está por un lado porque una de las tensiones que hay dentro de la novela tiene que ver con lo que la permite la oscuridad, además la posibilidad de la oscuridad, con la invisibilidad frente a la hipervisibilidad, ¿no? La hipervisibilidad del mundo en que vivimos, ¿no? En la que permanentemente estamos viendo y siendo vistos, ¿no? En la que no podemos dejar de ver ni de ser vistos, ¿no? Y eso se aplica también al sexo, ¿no? O sea, el sexo es hoy hipervisible también, ¿no? Y sin embargo, el sexo que hay en la habitación oscura es un sexo a oscuras, ¿no? Es un sexo ciego, ¿no? Es un sexo que aunque se narre, muchas veces es el lector el que le está poniendo imágenes, ¿no? Pero luego también en la habitación oscura el sexo es uno de los hilos conductores, ¿no? Y es uno de los temas que va evolucionando, igual que cambia la habitación oscura, igual que cambia el exterior, igual que cambian los personajes, ¿no? El sexo en la habitación oscura, al principio de la novela, es un sexo liberador, ¿no? Es un sexo de experimentación, de diversión, ¿no? De buscar otra forma de relación, de buscar otra autenticidad, ¿no? De relacionarse sin consecuencias, de relacionarse al margen de convenciones, ¿no? Pero ese sexo, que en las primeras páginas es, como digo, una forma de liberación, según avanza la novela se va convirtiendo en un sexo gris, un sexo redundante, ¿no? Un sexo triste, ¿no? Un sexo que acaba siendo parte de esa ilusión de comunidad que tienen ellos, una forma de relacionarse, de seguir perteneciendo, ¿no? Y hacia el final de la novela yo creo que el sexo en la habitación oscura es una forma de nostalgia, es una forma de reencontrarse con lo que pudieron ser, ¿no? Es una forma de seguir siendo aquellos que eran, ¿no? Y la habitación oscura se convierte en un almacén de nostalgia, ¿no? Donde parece que se mantienen todavía quienes fueron entonces, ¿no? Y van allí a buscarlo, ¿no? Y lo buscan a través del sexo, pero como digo, es ese sexo que ya no libera, ¿no? Que ya no te permite sentir lo que sentías entonces, ¿no? Por cierto, qué bello cuando narras la violación. No sé cómo te sentiste al hacerlo, pero tiene que ser difícil. Sin embargo, te ha quedado muy bonito. Sí, el planteamiento de la novela de contar algo a oscuras, ¿no? Porque aunque en la novela hay muchos momentos que se cuentan que son de fuera de la habitación oscura, ¿no? Pero la mayor parte de la novela transcurre dentro de la habitación, ¿no? Y el tiempo real de la novela son unas pocas horas dentro de la habitación, aunque luego hay muchos saltos temporales adelante, hacia atrás, que hablan de las vidas de los personajes, pero el tiempo real de la novela, desde que el lector entra en la primera página hasta el final, son unas pocas horas, ¿no? En las que pasa a oscuras, ¿no? Y en esa oscuridad tiene un potencial literario, pero también tiene riesgos, ¿no? Y yo me di cuenta que la oscuridad te permitía muchas cosas, pero también te enfrentaba a muchos problemas, ¿no? Y a muchos riesgos, ¿no? Y una de las cosas interesantes era esa, ¿no? El poder contar ciertas cosas de las que todos tenemos imágenes, ¿no? De las que todos somos capaces de verlas, solo convencionarlas, ¿no? Por ejemplo, una violación, ¿no? Pero también otro tipo de situaciones, pues el situarlas a oscuras, ¿no? El cambiar esa imagen que tenemos, ¿no? El anular esa imagen, ¿no? Sustituirla con otra cosa, ¿no? Entonces, la oscuridad a mí me permitía, como digo, probar muchas cosas, ¿no? Probar todo lo que se puede hacer a oscuras, todo lo que se puede contar a oscuras, ¿no? Las formas de transmitir la oscuridad al lector, de convertir en literatura esa oscuridad. Pero eso también tiene riesgos, ¿no? Y yo había muchas veces en que tenía que escribir desde una cierta tensión, ¿no? De no dejar que la oscuridad se me fuera de las manos, ¿no? De no dejar que la oscuridad, que esas posibilidades de la oscuridad me llevaran a recrearme demasiado en la oscuridad, ¿no? Me pareces un escritor que supura prosa y te imagino escribiendo, no sé, sacando mucho ruido con el teclado. No sé si me equivoco, me parece que tienes un chorro de voz muy potente y que te falta tiempo para pasarlo al código binario, ¿no? Que es, dime si me equivoco. No, de hecho a mí me sucede a menudo que lo que me cuesta es teclear. O sea, yo normalmente tengo ya la novela, el cuento, el artículo en la cabeza, ¿no? Y lo tengo clarísimo además y sé lo que viene después, ¿no? Y me da la sensación muchas veces que yo escribo muy rápido al teclado, pero me da la sensación que no voy suficientemente rápido, ¿no? Que tendría que estar ya en la página siguiente, ¿no? Que esto ya lo he leído, ¿no? Esto ya lo he escrito, ¿no? Y voy así, sí.
También tengo la impresión de que eres un escritor muy generoso, es decir, que en un párrafo regalas un montón de imágenes sin regodearte en ellas y dejando un poco en manos del lector chismoso, pues, no sé, la ocasión de que se apiade de una de ellas y que se pueda recrear en ellas, pero en ese sentido, o sea, tienes párrafos magistrales, ¿no? Bueno, te lo agradezco, pero yo antes hablaba de la eficacia narrativa, ¿no? Y para mí la eficacia narrativa pasa también por intentar escribir una buena novela, ¿no? Y por aprovechar todas las herramientas que te permite la literatura, ¿no? O sea, la eficacia no tiene que ser necesariamente una prosa plana, ¿no? Una prosa funcional, ¿no? Entonces, para mí una novela eficaz es una buena novela, una novela que consigue todo eso en el lector, ¿no? Y para mí esta novela es... Yo diría que es mi novela más literaria, ¿no? Comparada con mis novelas anteriores, o al menos en la novela en la que pongo en marcha más recursos formales, más recursos literarios, ¿no? Sin embargo, me suele pasar, ¿no? Me decía un amigo hace poco, un amigo lector y periodista, me decía que si no me fastidiaba, ¿no? Que cuando me hacen una entrevista, cuando presento el libro, cuando voy a algún sitio, pues al final el tema, el contenido, acaba pesando sobre la forma, ¿no? Y que no hablemos de literatura, que no hablemos de todo eso, que no hablemos de todos esos recursos que he puesto en juego, de la construcción de la voz, de las imágenes, de todo eso, y que acabemos hablando de la crisis, de la generación, de todo eso, que es evidente porque es mi intención, ¿no? Que hablemos sobre ello. Y... No es tanto que me fastidie, pero sí es verdad que muchas veces me quedo con la sensación de decir, bueno, me gustaría hablar también de la literatura, sí. ¿No? De hablar también de esa escritura, ¿no? Pero siempre, como te decía antes, supeditado a esa eficacia, ¿no? Que yo creo que es la que... O sea, si esta novela está escrita así, si está escrita con esa forma, que a veces puede ser esa forma que tú has llamado generosa, que es una forma de explorar las posibilidades de la literatura, en este caso de la oscuridad, ¿no? De la habitación oscura, lo es porque creo que es la mejor manera de contar esa historia, ¿no? La mejor manera de llegar hasta el final. Para ir terminando, ¿qué es lo que te impulsa a seguir escribiendo? Pues me impulsa la misma intención que decía antes, que tengo cuando escribo, ¿no? La misma motivación que he tenido para escribir mis novelas anteriores o que tengo para escribir el artículo que voy a publicar mañana, ¿no? Esa doble motivación de la que hablaba antes, ¿no? De entender la literatura como una forma de conocimiento, como una forma de indagación, como una forma de comprender lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y a mí la literatura, y hablo ahora de escritura, no hablo de lectura, ¿no? Porque solemos pensar que la literatura nos ayuda como lectores a entender la realidad, pero a mí me ayuda como escritor, ¿no? O sea, a mí escribir, como digo, es una forma de entender, ¿no? Y cuando quiero comprender algo, lo escribo, ¿no? Y escribiendo lo pienso, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro, esa voluntad que decía antes de intervención, ¿no? O sea, para mí la literatura es una forma de estar en el mundo también, ¿no? Lo es de la misma forma que participo en otras cosas, ¿no? Ya que estás aquí, no puedo evitar preguntártelo. ¿Conoces algo de la literatura vasca? ¿Te ha llegado algo? Conozco poco, o sea, conozco lo que se traduce, evidentemente, ¿no? O sea, voy viendo algunas cosas que van saliendo. Me interesan mucho algunos autores como Arcaiz Caro, por ejemplo, ¿no? Que fue el que me presentó hace un par de años y vamos. De hecho, se lo dije, además, que una de las mejores novelas que se han publicado en español, en la traducción, ¿no? El año pasado en España, fue Twist, ¿no? Fue su novela. Pues no sé, yo hasta aquí he llegado.